Eso es lo que veremos en la próxima jornada, ya al caer la noche en esta nación que tiene varios usos horarios. Pero ¿cómo finaliza este día con un presidente, con un Donald Trump que recorre varios estados apoyando a sus candidatos? Te preguntamos a Isa García, qué bueno que estés con nosotros para que nos ayudes a complementar lo que significa este panorama. Donald Trump muy activo apoyando a sus candidatos y también de qué manera el expresidente Barack Obama, Isa. Así es, Tatiana, muy buenas noches para ti, un gusto estar en Es Noticia. Y como decías, este martes los estadounidenses decidirán cómo quieren que quede conformado el Congreso. Hoy por hoy ambas cámaras legislativas, la Casa Blanca y también el tribunal más alto del país, que tiene una mayoría de 5-4, están en manos de los republicanos. Hay que decir esto primero, estamos ante una elección crucial y muy competida. Si los republicanos mantienen la mayoría en el Congreso, Tatiana, la política del Obamacare, que es de Obama, quedaría sepultada. Pero si pierden y ganan los demócratas, habría un cambio para Trump, quien tendría necesariamente que pedir la aprobación de los demócratas para incluso sacar a flote cuestiones tan rutinarias, pero a la vez cruciales, como mantener la operabilidad de la administración o cuando quiera elevar el techo de la deuda, que como sabemos involucra varios billones de dólares. Bueno, Tatiana, siempre los políticos lo dicen y esta vez podrían tener razón. Es la elección más importante de la década. Más que eso, se ha entendido como un referendo a la gestión del presidente Donald Trump, quien ha atizado su retórica anti-inmigrante. Por eso se dice que la caravana de migrantes centroamericanos, que Telesur ha cubierto muy bien, la ha venido como anillo al dedo al presidente Donald Trump. Pero hablemos del contexto de estos comicios. Las elecciones ocurren pocas semanas después de la amarga derrota que sufrieron los demócratas por la confirmación del juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh, que apoyaba a Trump. Bueno, y quien estaba en medio de un sonado escándalo sexual, y aún así, Tatiana, pues como lo vimos en tu programa, él llegó al máximo tribunal de justicia. Los demócratas esperan mañana dar un giro e imponerse al menos en la Cámara Baja, y es ahí donde tú ves a un Donald Trump recorriendo los estados, hoy estuvo en 5 estados, y al expresidente Barack Obama criticando lo que hace Donald Trump. Por ejemplo, Obama decía ayer, ¿cómo es posible que Donald Trump no hable de la salud, no hable del control de armas? ¿Cómo es posible que no hable de la educación? Y si esté hablando de la caravana de los migrantes y esté mandando al ejército, se habla de 15.000 soldados que él ha dicho que va a enviar a la frontera. Pues Donald Trump ha usado el tema migrante, como bien tú decías, para atizar la discordia en este país, y lo ha usado como piedra angular de su campaña. Le funcionó hace 2 años, Tatiana, cuando ganó la Casa Blanca, y él espera volver a tener el mismo resultado que tuvo hace 2 años con esta campaña y esta retórica anti-inmigrante. Que bueno, Barack Obama decía, para nosotros lo importante no es eso, lo importante no es si van a entrar o no los migrantes, lo importante es cómo está el país. Y bueno, es la confrontación de 2 puntos de vista muy, 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 muy completamente diferentes, y es la muestra de que este país está muy polarizado. Tatiana, llega a estas elecciones intermedias muy polarizada. Y te digo algo más, normalmente las elecciones legislativas de medio mandato o intermedias, como se le llama, no son de gran interés de la población. Normalmente e históricamente hay poca participación, hay poco entusiasmo por este tipo de elecciones que son intermedias y son legislativas. Pero en estas, las de mañana, hay un mayor interés y yo siento que hay mayor entusiasmo. Hemos hablado con muchas personas hoy aquí en Washington, en la capital del país, y bueno, ellos justamente han dicho que hay que salir a votar. Hay que salir a votar porque estas elecciones pueden definir cuánto margen va a tener Donald Trump los próximos 2 años y cómo va a manejarse con la Casa Blanca y cómo va a dirigir este país. Así que esperemos que haya mayor participación. Hace cuatro años, en las legislativas de 2014, la participación fue del 36%. Vamos a ver qué ocurre mañana, pero por lo pronto, tanto Barack Obama, el expresidente de este país, como el presidente Donald Trump, están llamando a votar. ¿Y saben por qué? Cada uno sabe exactamente en qué lugar de la historia están ubicados. Brevemente quiero preguntarte algo. ¿Cuáles son los temas más importantes para la población en este momento? Porque, de hecho, bien lo dices, nos lo has explicado, el presidente Trump
pone en el centro la caravana migrantes para criminalizar a todo lo que se mueva en ese entorno, para decir que son los culpables de todos los males que tiene Estados Unidos. Pero la gente en Estados Unidos, ¿qué quiere escuchar? ¿De cuáles temas necesita respuestas? Es una excelente pregunta, Tatiana, porque justamente mientras el presidente Donald Trump está hablando de que esos migrantes que vienen en la caravana, que entre ellos hay criminales, que hay gente mala, ha dicho cualquier cantidad de cosas y ha usado cualquier cantidad de adjetivos para calificar a los migrantes que vienen en esta caravana y, como decíamos, ha atizado su retórica antimigrante que le funcionó hace 2 años. Por otro lado, los norteamericanos, los estadounidenses dicen, bueno, ese no es el problema central de este país, donde hay 40 millones de pobres, hay 18.5 millones de personas que viven en extrema pobreza, ni siquiera en pobreza, en extrema pobreza. Entonces estamos en un país donde hay muchísimas personas que están viviendo en la calle y bueno, esos son los problemas que le interesan. ¿Cómo van a resolver su situación personal? ¿Qué van a llevar a su casa? ¿Qué se van a meter al bolsillo? ¿Qué van a comer cada día? Los temas de la vivienda también interesan mucho, los temas de la diversidad sexual, esos son los temas que están importando hoy en este país y no tanto al estadounidense directamente el tema de qué pasa con la caravana de migrantes y si Trump los deja entrar o no a este país, Tatiana. Muy importante conocer precisamente ese panorama, tener esa visión de qué es lo que realmente le interesa al pueblo estadounidense para que sean los políticos que van a elegir que le resuelvan esos problemas. Gracias a Isa, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, Tatiana, hasta mañana. Hasta mañana.